Hamidu Mustafa y María Borges fueron los vencedores de la quinta carrera nocturna Montes de Ceuta, organizada por el Club Deportivo San Urbano con la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes. Debía disputarse después de 2 años de parón debido a la pandemia. Más de 800 participantes en la línea de salida en el centro ecuestre Ciudad de Ceuta, donde también estaba ubicada la meta. El ganador absoluto del tercio Duque de Alba II de la Legión invirtió 1 hora 27 minutos y 42 segundos para cubrir los 20 kilómetros de recorrido por la zona de García Aldave con un desnivel positivo de 700 metros. Ilias Lassen con un registro de 1 hora 30 minutos 15 segundos e Icha Mohamed con 1 hora 30 minutos y 39 segundos completaron el podio de una prueba cuyos beneficios serán donados por el Club Deportivo San Urbano a la Fundación Eduardo Gallardo. El presidente Alberto Gallardo dio la salida a la carrera junto al superintendente de la policía local, Sebastián Vega. Este año entre la ciudad y muchos